Hey, what's going on? Hello, hello. Hello, hello. Can you hear me? Hello, teacher. Hey, how are you? Fine, teacher. Very good. Are you ready? Yes, teacher. I'm ready for the class. Okay, that's good. That's good. What can you tell me about yesterday's class? What can you tell me about yesterday's class? Yesterday, talk about the Reading conversation. transportation crowd. Okay. We were talking about transportation and we were practicing a conversation. Good job. Can you give me an example of the transportation that we were practicing yesterday? Boys. Can you give me an example of the transportation vocabulary that you remember from yesterday's class? Car, Car, good. bus, Bus, plane, plane, train. train. What else? Drive. Drive a car. Okay, so it's car. Drive a car. Okay. What else? What else do you remember? Take a bus. Take a bus. Take a bus. Okay. What else? Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Okay. We're gonna go ahead and refresh the activity. Let's listen. We're going to listen to the audio. You see on the screen. I walk to Can school. everybody hear? I don't live far from here. Can you hear? You ride your bike to school. Yes. Yes. You Yes. don't live near here. Okay. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Contractions. Don't equals do not. Doesn't equals does not. The examples illustrate how we can form positive statements and negative statements. Let me start by explaining how we can form positive statements. In order to form positive statements in the simple present, you need to follow this formula. Subject plus verb plus complement. For example, I walk to school. I is the subject. Walk is the verb. And to school is the complement. Let's take a look at our next example. You ride your bike to school. You is the subject. Ride is the verb. Your bike to school
is the complement. There is a particular rule that I would like to explain as well, and that has to do with the third person. First of all, whenever we refer to the third person, we're talking about he, she, and it. Okay. En esta parte, quiero que tengamos en mente que el simple present se usa para cosas rutinarias. R-O-U-T. Routines. Okay. Cosas rutinarias. Por ejemplo, él dice, yo camino a la escuela. Eso es una rutina, right? Eso es algo que lo haces todos los días. Yo voy en bici a la escuela. Es una rutina, right? So, la idea es que se puede usar el simple present para expresar cosas rutinarias. ¿Quién me puede dar un ejemplo de una actividad rutinaria? Algo que usted hace día a día. I work. Okay. So ese ahí estás usando el simple presente. Yo trabajo. I work every day. ¿Qué quiere decir every day? Todos los días. I work every day. ¿Qué quiere decir I work all day? ¿Qué quiere decir? Yo trabajo todo el día. Yo trabajo todo el día, ¿ok? ¿Qué es algo que usted hace todos los días? Aparte de trabajar. I eat. El verbo tiene que ir en simple presente. I eat. Okay. ¿Quién es de aquellos que siempre se echan un cafecito en la mañana? Present. Okay. Yo también. I drink coffee every day. Morning. Que nadie se meta entre yo y mi café en la mañana. Que es algo también que hacemos rutinario. Okay, para los hombres que se pasan ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo se dice? Me resuro en las mañanas. Brush in the morning. Brush es para el cepillo de diente. Right? Yo me cepillo todas las mañanas. ¿Cómo digo eso? I brush my teeth. In the morning. I brush my teeth every morning. Every morning. Y para que decir me resuro, dicen I Pepin. shave my face in the morning. So básicamente, guys, el simple presente es usado para expresar cosas que hacemos cotidianamente todos los días, día a día. Tú dices, yo limpio mi casa por las tardes. I clean my house in the afternoons. Yo limpio mi casa por las tardes. O los que somos fitness de gym. ¿De dónde están mis fitness gyms? ¿A dónde están? Quiero ver. Present. Okay, I like that. Vaya, tú dices, yo hago ejercicio todos los días. I go to the gym every day. I work out. I work out. Every day.
Dice, yo me ejercito todos los días. O I go to the gym. Gym every day. Pero hay personas que van al gym solo a tomar selfies, pero no levantan ni una mancuerna. Ok. ¿Qué más hacemos? I cook every day. ¿Qué más hacemos? Shower. ¿Cómo se llama? I sleep, I drive, I take a shower. I sleep. Read the news. I drive, I read the news. Okay. Todas esas están correctas. Okay. Veo que entendemos muy bien el concepto. Acuérdense que el verbo siempre tiene que ir en simple present. Y estamos usando el I como quien dice en primer persona. Yo. Pero ¿cómo lo uso si yo estoy hablando de ti? Tú. Yo te quiero decir tú. Tú you cocinas. Work. ¿Ah? You kitchen. You kitchen or you work or you cook? You cook. Ah, ok. Si yo te digo, tú cocinas todos los días, sería You cook every day. Ok, ahí es con el you, tú. Pero ¿qué tal si yo te digo, tu mamá cocina todos los días? Your mother cooking every day. Porque cooking cook. Ya le estamos agregando your el mother ing. Cook every day. Okay, ahí sí. Your mother. Solo la diferencia que cuando estoy diciendo tu mamá, ya estamos hablando en tercer persona. Ahí al verbo se le agrega una S. Your mother cooks every day. Okay. Si yo estoy hablando de ti directamente, uso solo cook. O el I, uso solo cook. Pero en el caso de que estoy hablando de una tercera persona, ¿verdad? Tú y yo estamos hablando de una tercera persona. Allí al verbo se le va a agregar una S. Okay. Por ejemplo, si yo te digo, yo enseño, I teach, pero ¿cómo digo él enseña? He sería teach. Ajá, en este caso sería teaches. ES. Ahí le agrego ES. ¿Por qué le agrego el ES? Porque el verbo termina en CH. So, si el verbo termina en CH, se le va a agregar ES al verbo. Si el verbo es un verbo normal, como cook, solo se le agrega la S. Eat igual S. Si yo te digo, ella come verduras. She eats vegetables. Ok, es tercer persona. Pero si es I, ahí sería I eat. Y si es you, sería you eat. Pero si yo te digo ella o él, she o he, ahí sería eats. Ok. Vamos a ver otro verbo. En caso de watch, sí, watches. Ah, watches. Ella ve películas. She watches.
movies. Yo veo películas. I watch. Movies. Tú ves películas. You watch movies. Right? So, el verbo tiene mucho que ver con el sujeto. Si el sujeto es primer persona, usamos el verbo solo normal. Si es tercer persona, se le agrega S. Y si termina el verbo en CH, se le agrega el ES. Okay. Let's finish watching the video. Terminemos viendo el video. So the rule is, in the simple present, whenever we make statements with the third person, we will add an S to that verb. Let's take a look at that particular rule. He works near here. Instead of work, we say works. And once again, this is because we're talking about he. And by the way, that could be the name of a person as well. For example, John works near here. She takes the bus to work. Notice the S after the verb. Now, I would like to show you how we can form negative statements in the simple present. In order to understand this topic, I would like to show you the auxiliary verbs which we will use. Do and does. We're going to use do not for the pronouns I, you, we, and they. We're going to use does not for the pronouns he, she, and it. Okay. So, aquí básicamente está diciendo lo mismo que ya les dije, que con el I, you, singular, en primer persona, usamos el auxiliar do, normal, sin ES o S, y el we y el they, porque son plurales. Pero el does se usa con los pronombres he, she, y it. Okay. El he y el she ya sabemos que es el él y el ella en tercera persona. Pero ¿en qué caso usamos el it? ¿Para qué vamos a usar el it? Cuando es objeto. Cuando es un objeto. Correct. Correct. Por ejemplo, si yo te digo, pasame el control, pass me the control. Y yo te digo, no funciona. ¿Qué me vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? It. It does. It doesn't. Work. It does not work. O si lo quieres hacer contraction, it, apostrophe, it doesn't work. Es lo mismo. It does not work, and it doesn't work es lo mismo. Okay? Let's continue. And the contraction for those pronouns are don't and doesn't. Now, let me write the formula. We're going to have a subject plus don't or doesn't plus
the verb, plus some kind of complement. Teacher, tiene apagado el micro. Oh, sorry. Okay. So, subject sería el sujeto. ¿Quién me puede dar un sujeto? Un sujeto. She. She. Who? They. They. Oh, who? They. Okay. Yes. Vaya, usemos un sujeto que todo mundo tiene. My boss. Vamos a decir my boss. My boss. My boss, right? Todos tenemos un jefe. My boss. Digamos que usted dice, mi jefe no fuma. My boss. Doesn't smoke. My boss doesn't smoke. Right? Pero, si estás hablando de ti mismo, yo no fumo, ¿cómo lo vas a decir? I don't smoke. Okay. Otro ejemplo, ¿quién me puede dar otro sujeto? Ah, ojo aquí, cuando estamos utilizando el auxiliar, el does o el don't, note que el verbo smoke, ¿en qué forma está? Present. Simple present. Ese es el tema de toda esta clase. Simple present. So, estamos viendo el simple present positivo y el simple present negativo. I work, I don't work. I smoke, I don't smoke. She works. She doesn't work. She smokes. She doesn't smoke. Right? So, básicamente, este es el negativo de el simple present. Questions? Yes, teacher. No sé si comprendí mal, en el momento que compuso la oración, my boss doesn't smoke. No sé si el verbo lleva la S al final o hay alguna... No, el verbo no lleva la S. La S la lleva el auxiliar. Vale, le vamos a dar el ejemplo de nuevo. Si yo le digo, I smoke. Yo fumo. I don't smoke. Yo no fumo. He, my boss, o quien sea, X persona, he smokes. Ahí sí, le agregamos la S. Pero en negativo, él no fuma, o my boss doesn't smoke. He, aquí va la S, ahí, D-O-E-S. He does not smoke. ¿Ok? En este caso serían los auxiliares como do y does. Correcto, los auxiliares son do y does. Y correcto. Cuando se ponen los auxiliares, no se pone la S en el verbo, solamente cuando se habla de las primeras personas. Correcto. Ah, okay. Por ejemplo, en el primer ejemplo, estamos hablando de la primera persona, no lleva S. En el segundo ejemplo, he, ahí sí, porque es tercera persona, allí el verbo lleva la S porque no hay auxiliar. El auxiliar solo se ocupa para el negativo. Solamente. O sea que cuando va en negativo nunca se utiliza ese. Cuando va en negativo nunca se utiliza ese en el verbo. El auxiliar
en tercer persona es el que lleva el verbo. Si no es tercer persona, como I, pero sí lleva auxiliar, don't, no lleva ese. En primer persona. Questions? Teacher, sí, no sé si me voy a adelantar con esta pregunta, pero igual la voy a hacer. Si en el caso he is smoke, no, perdón, la negativa es he does not smoke. He does not smoke. He does not smoke, correcto. Si fuese pregunta, sí llevaría la S, ¿o no? Si fuese pregunta, usamos el mismo auxiliar, solo que cambiaría la posición del sujeto y auxiliar. Por ejemplo, si yo te digo, no en pregunta, sino que te lo digo en oración afirmativa, él fuma, he smokes. Pero ¿qué tal si yo te estoy preguntando, él fuma? La pregunta sería, does, primero sería does, después sería el sujeto, he, y después sería el verbo en su forma base. No lleva ese. ¿Por qué no lleva ese? Porque el auxiliar ya lleva la S. Does he smoke? Entonces, todo el tiempo cuando esté presente el does, siempre se va a evitar agregar la S al verbo. Sea pregunta o sea negativo. El does prácticamente absorbe la S. Correcto. Absorbe el uso de la S. Solo cuando estamos hablando de tercer persona. Correcto. El he, el she, el it. Ajá. Pero digamos que yo estoy hablando de mí mismo. I smoke. Digamos que tú me quieres preguntar, ¿tú fumas? Tú. You smoke. Ahí no hay S o S. ¿Por qué? Porque es en primer persona. Digamos que sería plural. Ellos fuman. They smoke. Smoke. Pero digamos que vamos a preguntar, ¿ellos fuman? Ahí sería, do they smoke. Smoke. Ahí no se aplica la S o ES porque es plural el sujeto. ¿Cómo? ¿Por qué se enchivoló? No se enchivole. Vaya. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer first person, primer persona. First person. Y este es un slash, disculpen mi arte. Y plural. Ok. Estos le vamos a poner una S grande. Y le vamos a poner un circulito. Como los Ghostbusters. Y le vamos a poner un rótulo que dice no. Quiere decir, si es primer persona y si es plural, no aplica la S en nada. Pero, si es tercer persona y es singular, les vamos a poner una big happy face a la S. Quiere decir que sí le aplicamos la S. ¿Le ayudó eso? Bastante. Okay. Sí, básicamente así es. Si es primer persona o plural, no aplica la S. Si es tercer persona, singular,
se aplica la S en todo, en el verbo o en el auxiliar. ¿Preguntas, preguntas? No tenga pena, no tenga pena. Teacher, ¿hay? Una pregunta. Yes. Para que quede un poquito más claro. Cuando yes. es tercera persona en positivo, lleva en el auxiliar el AS. Y cuando es negativo, le lleva el verbo. No, lo contrario. Al revés, perdón. Ajá, el verbo le lleva en positivo y el auxiliar en negativo. Correcto, correcto. Ah, ok. Thank you. Yes. Ok. Vamos a tomar asistencia, guys. Ya son las 9:30. Cuando llame su nombre, por favor, dígame presente. Recuerden que no estoy viendo la pantalla donde ustedes están. Estoy viendo la pantalla donde están los nombres de todos. So, si usted ve que el compañero está conectado, pero no ha dicho presente, y usted ve que el compañero escribe en el chat, usted dice, hey, teacher, acaba de decir presente o whatever, porque yo sé que hay gente que todavía está trabajando. All right, 9 to 10, here we go. Ana. Present. Yanis. Very good. Present. Very good. Ana Yanis, present. Ana Yanis, present. Ana Perez. Present. Thank you. Austin. Austin. Present. Hey, yo he estado en Austin. Muy, muy, muy bonita ciudad. Austin, Texas. Austin, Texas. Man, it's beautiful. Austin, Texas es una de las pequeñas partes de Texas que son bellas. Blanca. Present. Brian. I'm here. All right. Christian. Present, teacher. Good job. David Rodriguez. Here. Awesome. David Ramos. Present. Fantastic. Deborah. Present. Good job. Delmi. Present, teacher. Awesome. Diego. Present. Fantastic. Edwin. Present, teacher. Good job. Elba. Present. Very good. Eric. Eric. Present, teacher. Thank you. Ernesto. Present, teacher. All right. Jessica Romero. Present. Thank you. Jessica Serrano. Jessica Serrano. Absent. Okay. George. Oh, Jorge. Good job. Jose. Jose. No, Jose? Okay. Juan. Present. Very good. Catherine. Catherine, teacher. Okay. Catherine, vaya, pongamos atención que tenemos tres Catherines. Catherine Funes. Present. All right. Catherine Rivera. I'm here, teacher. Excellent. Catherine Portillo. Present, teacher.
All right. Laura. Present, teacher. All right. Thank you. And Lorena. Present, teacher. Excellent. All right. Tenemos two absent, igual que ayer. That's all right. All right. Let's continue. No me ha mencionado, teacher. What's your name? Jessica Serrano. Jessica Serrano. Let me check. Let me check. Jessica. Tengo a Jessica Romero. Jessica Serrano. Yes. Yes, aquí está Jessica Serrano. Jessica Melanie Serrano. Sí. Okay. Okay, no la llamé, qué raro. Okay. Present. All right. Entonces, solo está ausente José Leiva. De ahí estamos todos. Okay, good job. All right, let's go ahead and move forward. In this example, I want you to give me five examples. You're gonna go over here. Y va a poner simple present with do. And thus. Y me voy a dar five examples. One. Teacher. Hi. Two. Yeah. A question. Three. Yes, ask me the question. What's going on? En todas las tareas que entreguemos, vamos a poner un artículo, o sea, un comentario. Correct. That is correct. Okay. Casi todos los videos llevan sus oraciones. Vaya, vamos a poner primero, of course, my boss does not smoke. Ahí puse does porque es en tercer persona. Vamos a poner una en primer persona. I don't eat pork. No lo crean. Sí, me encantan las costillas de cerdo. Me encanta la sopa de pata. Solo es por el ejemplo. I don't eat pork. Pero a mí que no me pongan tocino porque no lo van a volver a ver. vamos a ver. I. O sea, you. You. Don't. Digamos, drink alcohol. Okay. Me van a dar cinco ejemplos, cinco oraciones en el simple presente con el don't y el does, y le van a dar enviar. Cuando ya le haya puesto enviar, me va a aparecer a mí acá. Y voy a decir a yo, ah, ¿quién es este alumno? ¿Quién escribió esto? Ah, Rubén Enrique Santos. Ah, ok, vamos a ver. Muy bien, está bien, sí lo hizo bien. Excellent. Ok. Now, para los que veo que vinieron hoy y no vinieron ayer, quiero que vean esta parte de acá en la plataforma. Dice Student Manual. Ahí usted puede descargar el manual. Dice Instructor. Allí va a ver mi información, experiencia, que estoy validado con Ensoford y todas las cosas del instructor. Para los que no saben, yo estudié en Houston, Texas.
Excelente. Yes. Aquí están las videoconferencias, video conferences. Allí usted va a poder ver los videos de las clases para que usted pueda ir repasando su clase. Información del curso. Ahí usted va a encontrar información general de los temas, fecha de inicio, cuando termina, cosas así. Discussions son lo que estamos viendo ahorita, las discussions de ahí abajo, los temas. Y progress, ¿ok? En la sección del progress, usted le va a dar clic donde dice progreso. Y usted va a ver las secciones. Por ejemplo, yo soy mal alumno porque no he hecho nada. Aquí usted puede ver las secciones. Section 1, Section 2, Section 3, Section 4, Section 5. Puede ver el midterm exam, que es el examen que se hace a medio nivel. Y está el final exam, que es el examen que se hace al final. Todas estas secciones tienen que estar completadas al más mínimo del 80%. Pero digamos que ustedes de aquellos que dicen, no, yo no creo que puedo hacer 80, yo creo que puedo hacer 90. Y lo vuelve a tratar y lo hace. Y usted dice, tengo media hora más, lo voy a volver a hacer otro ratito. Boom, llega a 100. El más mínimo es 80. Si usted está menor de 80, no califica para pasar el módulo. Tiene que llegar mínimo 80 para recibir el certificado. ¿Qué más? Quiero ver. Sí. ¿Y cómo va a ir subiendo su porcentaje aquí? Va a ir subiendo cuando usted vaya abriendo las actividades. Usted va a la página principal, se mete a la sección, usted empieza a ver todas las actividades aquí, ¿ve? Esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada una de estas es considerado una actividad. Aunque solamente sea instrucciones o objetivos, como por ejemplo acá, usted le tiene que dar clic y leer eso. Porque si usted no le da clic, no le da como completado. Ustedes pueden ver. ¿Questions? ¿Questions? I don't have a question. Okay. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta sobre el módulo, información general? Anything right now? Teacher, una pregunta. Hi. En el módulo anterior, teníamos que completar, digamos, dos secciones por semana. Mm-hmm. ¿En este cómo es? Es the same thing. Es lo mismo. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, ahorita les voy a. ¿Usted está en el grupo del WhatsApp? No. Ah, ok. ¿Alguien le puede mandar el enlace a través del chat del Zoom para que ella pueda recibir la información que estamos mandando en el chat de WhatsApp? ¿Cuál es el nombre? Ella se llama Catherine Abigail. Lo puede mandar aquí a través. Ahí está. David lo mandó al chat del Zoom. Usted le da clic ahí y usted puede ingresar al chat. Y allí les voy a compartir este pamphlet para que usted pueda ver cómo es la dinámica del módulo. Dice, buenos días, estimado participante. Espero que todos se encuentren muy bien. Le comento que esta semana comprende trabajar la sección 1 y 2. Ok, ya entró.
All right, lo vamos a volver a enviar. Ahí está. Va. Y igual, semana 1, semana 2, están mandando por dónde tenemos que ir, qué es lo que ya se tuvo que ver completado, etc. Esto va bien calculado. Okay. Thank you, Catherine. Anybody else? ¿Alguien más? ¿Consultas, preguntas, comentarios, ideas? ¿Cómo se sienten? Hasta que ¿Hasta cuándo? Pues las secciones las van cerrando, creo que son cada semana o cada dos semanas. Pero ahí le podemos preguntar a Mauricio, él es el que lleva el control de eso. A mí me cayó un mensaje que había que terminar la primera semana, la primera sección y la segunda sección hasta mañana tenemos, porque el jueves a primera hora dice que van a revisar. Uh-huh. Me cayó el WhatsApp esa información. Ok, la puede compartir con el grupo. Yes. Gracias. Jorge Francisco, dígame. Jorge Francisco. Un poco estimado, no sé, me adelanto con mis preguntas, pero sí me da la curiosidad de saber lo aproximado de cuánto tarda el curso. Ah, son 16 días, que son 4 semanas, 4 días por semana de lunes a jueves. Serían semana 1, 4 horas, semana 2, 4 horas, semana 3, 4 horas. Y semana 4, 4 horas. Son 16 horas. En completo. Another question? Another question? No. Okay. Yo solamente una pregunta. O sea que los días viernes no tendríamos clase. No, no. Vamos de lunes a jueves. Okay. Uh-huh. Así gracias. Que Friday party. A mí me gusta ir a conocen un restaurante que se llama Carnitas Mamachus. Ay, sí. Sí. Oh, yeah. Oh, yo ahí soy rey. ¿Qué va a ser Friday night, teacher? Carnitas Mamachus. ¿Y la vida fitness? ¿Qué pasó? Lunes a viernes. Ah. Viernes en la noche no cuenta. Ah, pues una jueves. No, porque viernes todavía mantengo regla. Es en la noche que digo yo, quiero algo rico para comer. Hasta las 5. Hasta las 5. De ahí se suelta el cincho por allá. A comer algo bueno. Está bueno. Sí. Okay. Se merece. Para eso se trabaja. Okay, let's go ahead and take a look at the next section. Estamos completos con la información de la plataforma, ¿sí? Okay. Okay, let's go ahead. Ya todos hicieron la actividad de 1.4. 1.4. ¿Ya la hicieron todos? Oye, no, teacher, no. ¿Aún no? Ok, quiero que la trabajen en parejas y después okay. La vamos a publicar. Voy a activar que puedan compartir su pantalla por si algún compañero está trabajando del cel y no puede ver la plataforma. Yo. Okay. Ah, pero. Sí, pero ya activé para que la puedan ver en parejas. Let's go. You will have 5 minutes. 5 minutes and then we check. 5 minutos y después verificamos en grupo. Tiene que darle clic al botoncito que dice ingresar, entrar. Uno puede compartir su pantalla.
¿Me comparto ya? Yes. No sé si tienen alguna. Creo que... Hey, no entraron, no entraron los de tu grupo. No tengo a nadie. No. Ahorita, ahorita lo vamos a poner. Se supone que está con Lorena Araceli, va entrando. Y vamos a poner a... Este es el número uno. Hola, Lorena, ¿estás ahí? Hola, hola, sí, aquí estoy. Ah, ok, a usted la estábamos esperando que él me dice, estoy solo, teacher. Ah, ok, ahí viene Jessica también. Hola, Jessica, bienvenida. Trabajen en grupo, uno de ustedes puede compartir su pantalla. Está bien. Hola. Hola, hola. No sé quién está en una computadora porque no puedo compartir la pantalla desde el teléfono. Dice que yo tampoco, no. Yo estoy en el celular ahorita. También, y tienen acceso a la plataforma, por lo menos para estarla leyendo a la par. No. Tampoco. No tengo acceso. Quiero ver. No, teacher, no tenemos acceso a la pantalla. Oh, okay, vamos a ver. Let me see what I can do right here. Okay, there it is. Aquí está. Y en ese caso... Aquí, ¿cuál van a elegir? My family and I live in the suburbs, o my family and I live in the suburbs. ¿Cuál sería correcto? Ahí está hablando de dos personas. Según lo que ha apuntado acá, nos ha dicho de que en ese tipo de sujeto, ajá, iría el verbo normal, sin la S. Yeah, ¿verdad? I see you, correct. Vaya. Yes, yes. Bueno, sería, vamos a hacerlo mejor en grupo porque tal vez hay otras personas que están en la situación. Creería que sí. Así que... All right, guys, welcome back, welcome back. We stopped the chat because I imagine there's a lot of people that don't have the platform available, which is okay. We're going to do it together in the class, okay? Let's wait for everybody to come back. Esperemos que todos regresen. Everybody finished? Everybody finished? Everybody finished? Yes, finished. Okay. Yes, teacher. All right, good, good. Any questions right now? Questions? Somebody have a question? Any questions right now? Somebody? Hola, yo sí tengo una pregunta. Yes. La parte en los ejercicios, en la parte donde usted comentó que había que agregar las oraciones, no sé, no lo encuentro. Pero lo estoy viendo desde el teléfono. Ah, okay. Esa está acá. Es donde dice sección 1.3. 1.3. Okay. Aquí, 1.3. Y usted se va a añade una publicación
Simple present with do and does. Y allí escribe las oraciones. Okay. Thank you. Yes. Okay, let's go ahead and take a look. Number one, one volunteer. My family and I live. Live. Porque es plural, ¿verdad? My family and I. In the suburbs. ¿Quién me puede decir qué quiere decir suburbs? Suburbios. Correcto. All right. The next one. My wife and I work. Que es plural, ¿verdad? Near here. So near here. We walk. Porque es plural. Es we, solo es walk. Our daughter Emily works. Ahí sí, porque estamos hablando de tercer persona singular. Downtown es como el centro, el área del comercio. Right. So she drives. Con ese, drives to work. Our son doesn't drive. Ahí lleva la S porque es our son, tercer persona singular. He rides. Porque es he tercer persona singular. His bike to school. My parents live in the city. My parents live in the city. My mother takes a train to work. My father is retired. Doesn't work now. He also uses public transportation. So they don't need a car. Perfect. Any questions? Never. No. Any questions? No questions. Okay. Never question. Okay. Never question. Let's go to the following one. By the end of this class, you will be able to make simple present statements using irregular verbs. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre un verbo regular? Si vamos acá, en la 1.2, ustedes ven regular verbs, verbos regulares. Por ejemplo, work se convierte en works. El verbo eat se convierte en eats. El verbo walks. Okay, so estos son los verbos regulares. Ahora vamos a ver verbos irregulares. Avanzamos con los verbos irregulares. All right, listen please. No se escucha, teacher. Teacher, no se escucha. Okay, ahorita. Share sound. Ahí está. Regular verbs and irregular verbs. Regular verbs form the majority of the verbs in English, and irregular verbs are a small portion of all the verbs that exist in the English language. Okay, so aquí estamos viendo que los verbos regulares son los más dominantes, hay más. Los verbos irregulares son menos. Ok. So, hay más verbos regulares que irregulares. El número de verbos irregulares es más pequeño.
Okay, guys, se nos terminó el tiempo. This is your homework. Please continue working and we see you tomorrow. Good night, guys. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.